Després de més d'una dècada lluitant per fer-se un lloc dintre del panorama musical nacional e internacional, Dani Ramírez torna a la càrrega amb un nou single, Ojalá, que va sortir el passat 20 de març. Ojalá serà el seu tercer single del quart àlbum del cantant després de la trilogia Sigo buscándote, donde nacen los sueños, la eternidad del tiempo. L'artista barcelonès d'arrels andaluses rep el reconeixement del seu públic, de mitjans de comunicació, discogràfiques i artistes consolidats com Parrita, Manolo García, Alejandro Sanz, OBK o Antonio Orozco. L'anterior single, Chandal, produït per Xavi Pérez, productor també d'artistes com Orozco, Diego Martín, Antonio José, Mil quilòmetres de ti i Ojalá, produït per Jordi Cristau, que han produït artistes com Manuel Carrasco, Fito, Miguel Poveda. Treball barrejat per Jordi Cristau a Grop Studios i masteritzat per Jordi Soler als Estudios Musicland. La discogràfica i promoció és a càrrec de M2 Music Group. Buenas tardes, Dani. Buenas, ¿cómo estáis? Marga. Bien. Oye, una cosa, ¿cómo llevas el confinamiento? Bien, estoy pensando que tendría que haber empezado con aquel lugar. Lo llevo muy bien, confinamiento. Estoy todo el día haciendo música, todo el día haciendo peticiones que me pide gente. Y bueno, y lo llevo bastante bien, para lo mal que está todo. Pues no me ha aburrido. La verdad es que un poco triste porque no he visto a la familia hace casi 2 meses y demás, pero bueno, estoy aquí solito, ubicado y solo, confinado. ¿Dónde te pilló el confinamiento, Dani? Me pilló. Yo me vine directo a propósito a Rosas, que es donde estoy. Cuando empecé a escuchar cosas, tuve un concierto el 7 de marzo en Sardañola y toqué el día 8 en Tarrasa. Y cuando acabé todo esto, me subí para Rosas porque, bueno, aquí tengo mi espacio montado, es donde estoy casi todo el año, como bien sabes, porque hago temporada aquí y demás. Y digo, mira, me voy para arriba porque aquí tengo toda mi música, mi pequeño estudio, tengo mi pequeño gimnasio abajo en el garaje, tengo todo para estar bien, poder grabar y bueno, y también para estar un poco también alejado de mis padres porque puede ser un tema peligroso, ¿sabes? Entonces yo había estado de conciertos, había estado en contacto con un montón de gente y me sabía un poco mal que en un momento dado pudiera tener algo, como esto no se sabe, y contagiar a mis padres, que es un caso extremo de mi padre, que está plantado del corazón, claro. Normal, así te pasa como a mí, que precisamente conoces a mis padres, también llevamos tiempo sin verlos. Y bueno, hay que cuidarlos, la gente mayor sobre todo, hay que cuidarla. ¿Hace que no los ves o qué? Pues desde que empezó el confinamiento. Pues yo igual, desde el 11 de marzo que me vine para arriba, pues ya no he vuelto a verlos. Pero bueno, esperemos que pase pronto y a ver los abrazos grandes que les vamos a dar. Bueno. Bueno, y siguiendo un poquito, has hecho una versión que ya para ti es importante, que es la de Resistiré, ¿verdad? Y la has editado estos días, últimos días en las redes. Sí, la versión la hicimos hace ya un tiempo, el año pasado la grabamos en directo con un disco de versiones que grabé que no se ha publicado, no ha salido, porque como siempre voy haciendo cosas, no hay momento para lanzarlo. Siempre estoy componiendo, creando, sacando singles. Entonces, mi productor de Murcia
me propusieron hacer un disco de versiones en directo, todos tocando a la vez. Y mira por dónde, es una de mis canciones elegidas fue El Resistiré, porque es una canción que yo canto habitualmente, no de ahora, desde niño. Entonces, esa canción la grabé con músicos murcianos, grabada en directo, y cuando empezó todo esto, llamé a la compañía discográfica y le dije a Mónica de M2, que me mandó un beso muy fuerte, le dije, Mónica, digo, ¿nos gustaría sacar el Resistiré? Dice, Dani, ¿cómo vamos a sacar el Resistiré si pasado mañana sale el Ojalá, que es el single? Y yo, me gustaría sacarlo justamente, dice, no puede ser. O sea, esta idea, pues, en cuanto empezó a pasar todo esto, los primeros días, yo ya me encabezoné que quería sacar el Resistiré. Y digo, bueno, voy a ir preparando un vídeo porque yo como si tan cabezón y al final todo lo que quiero hacer, pues, o lo consigo o intento hacerlo, voy a ir preparando un vídeo de imágenes positivas para cuando se pueda sacar, lanzarlo. Así que nada, no lo pude sacar en ese momento porque no me daba permiso a la discográfica, pero dije, mira, me espero y cuando acabe todo esto, cuando estemos casi viendo la luz, saco el Resistiré con todas las imágenes positivas, bonitas que lleva el vídeo, y nada, y ha gustado mucho. Sí que es verdad que la pega es que hubiera estado bonito al principio cuando yo pensé que nadie lo había sacado, pero no me importa, porque bueno, juego en otra liga, yo soy de los que trabajo día a día, los que creo mi música, como tú sabes, día a día, mis videoclips y mis historias, sí. Y ha gustado mucho la canción de Resistiré. Ahora llevamos más de 20.000 visitas en una semana, en menos de una semana. Así que buena señal. Es que tus trabajos son muy buenos. Otra cosa, el día 20 de marzo, exactamente, sacaste, estrenaste el single Ojalá. Cuéntanos sí. Un poco de este single. Es que no hemos parado, porque el Ojalá, claro, 3 semanas antes ya estaba previsto que iba a salir el día 20. Y 3 semanas antes nadie sabíamos que íbamos a estar confinados. Mira por dónde lanzamos el Ojalá y a la gente también le ha gustado mucho, ha entrado en emisoras de todo el país, las que están abiertas, claro, porque hay las que están cerradas. Y solo el nombre para estos días ya ha dicho mucho, ¿no? Ojalá pudiera verte la canción, pues imagínate. Y lanzamos el single el día 20, ha tenido muy buena aceptación, llevamos 100.000 visitas en el videoclip. Un videoclip que rodamos en Murcia en noviembre. Yo como todo lo hago adelantado, el videoclip lo grabamos en noviembre y la canción salió ahora en marzo. Y nada, es una canción que, bueno, esperemos ahora cuando abran las puertas de los medios de comunicación para ir a presentarlo en persona, que todavía me dé más de lo que me está dando. Allí estaremos para ver esa presentación, Dani. Ha entrado muy fuerte, sobre todo en Andalucía. En Andalucía está, bueno, Andalucía me quiere mucho y me apoyan siempre. Y otra cosita, también has hecho una canción que se llama, pongamos, que habla de Madrid, que la has hecho con varios artistas. Cuéntanos también un poco de eso. Es una canción de Joaquín Sabina, que mi discográfica M2, Mónica me llamó y me dijo que Dani, que me han propuesto para que os metamos aquí a hacer una colaboración de esta canción, que yo la conocía pero nunca la había cantado. Y digo, bueno, pues nada, vamos a ensayarla. Porque era con David Summer, de Hombre G, con Marta Sánchez, con Carlos Goñi, valía la pena, ¿no? Entonces, muy contento. Yo grabé toda la canción entera, la mandé, la grabé aquí en casa con un auricular, sin micro, sin nada. Así como estoy hablando ahora, pues seguí con el auricular escuchando la música, grabando la voz en el móvil, y la mandé, y muy contento de que me hayan metido ahí con ese montón de artistas de ahora y de décadas anteriores. Yo lo he visto, ¿eh? Es un buen trabajo, ¿eh? Sí, además este vídeo y esta iniciativa la tomó el Ayuntamiento de Rubí, de mi pueblo, de Madrid, y claro, ha tenido mucha repercusión en los medios de comunicación, porque al estar el Ayuntamiento metido con todo esto, ha salido, bueno, en todas partes, en redes ha salido también, por todas las redes digitales, en todas las redes sociales que tenemos, y muy contento.
Así que fue primero el Ojalá, luego aparecí con el Pongamos que hablo de Madrid, luego hemos lanzado el Resistir el viernes pasado. Mi madre y mi padre dicen, estás cantando más que si estuvieras... Justo hoy ha salido otro tema que haces con varios artistas. Háblanos un poco de él también. Sí, hoy ha salido un tema, bueno, la cuestión es que la madre de Raúl Pulido, que es muy amigo mío, que es Raúl Pulido, que es su tía, me llamó y me dijo, Dani, vamos a preparar un tema para esto del confinamiento y demás, con varios artistas, y nos gustaría que participara. Como soy buen amigo suyo y le gusta mi música y lo que hago, pues me propusieron esto. Entonces, pues, digo, ¿qué canción es? Y me dicen, en principio tenemos pensado hacer Resistiré. Y digo, espérate, porque es que voy a seguir Resistiré ahora y yo creo que habría que cambiar la idea de la canción, ¿eh? Entonces, propusimos hacer el No Dudaría, de Antonio Flores. Una canción que me parece súper bonita, que nunca había tocado tampoco. Y bueno, creo que ha quedado bien, hoy ha salido el vídeo. Yo soy el tema más pop, lo hago yo, porque los otros son flamenco y rapero. Está Raúl Pulido, que es flamenquito, Carlos Rey Loba igual, el Jero, que es lo mismo, el rumbo, es flamenco, y luego está Sandro, que es rap. Yo que hago pop, pop melódico, se puede decir, o pop flamenco a veces, ¿no? Entonces, pues nada, tomamos esta iniciativa, propuse el no dudaría de Antonio Flores, les pareció bien, y dice, pues nada, vamos a ir con el vídeo. ¿Y cómo lo hacemos? Cogemos una base, preparamos la voz cada una en nuestra casa, así, cantando igual como el Pongamos que hablo de Madrid. Y dije, bueno, yo tengo una idea mejor, empiezo yo con el piano, ya que estamos, y luego ya juntaré vosotros. Y es como ha quedado la cosa. He empezado a piano y voz, y a partir de que acaba mi parte, ya entra la música con ellos. Y ha quedado la canción, bueno, estamos recibiendo muchos mensajes, y muy contento. A mí me está agregando un montón de gente hoy de parte de ellos, y supongo que a ellos la agregarán gente de parte de mía. Y normal. Son cinco artistas que, bueno, que tenemos nuestro público y que ahí vamos haciendo mella como podemos. Pues sí. Y ahora otro tema, ya cambiando en la parte seria. ¿Cómo ves el panorama musical con el parón que esté obligado que hemos tenido que hacer? ¿Y cómo crees que afectará a los artistas y a la producción? Hombre, pues este año ya la verdad es que se ha fastidiado casi todo el año. Muy complicado porque si no podemos hacer conciertos, no podemos actuar, no tenemos ingresos. Una cosa es que lleguen ingresos de la ICAE que me van llegando por sonadas de radio, por televisión, yo como cantautor, pero de hace 2 meses que no toco fuera, que no hago actuaciones, y si no hago actuaciones no tengo ingresos. Es más, tuve una parada del disco también que tenía que salir. Y justo cuando lanzamos el Ojalá, las 2 semanas tenía que salir mi disco y decidimos pararlo. Por lo cual tampoco tengo ventas. Así que nada, esperando que se levante esto, llevándolo con optimismo y tirando para adelante de momento con lo que tenemos. Poca cosa más. Supongo que hasta septiembre... Agosto, septiembre, aquí no hay mucho que rascar. No. Mínimo. Y una pregunta te voy a hacer. ¿Con quién te gustaría, con qué artista te gustaría hacer una colaboración? Esta es una pregunta. Siempre respondo lo mismo. Y mira que lo he conocido y he estado con él varias veces y nunca se lo he pedido. Igual que a Parrita, con aquel lugar se lo pedí, a este hombre me da muchas cosas pedírselo. Es Manolo García. Bueno, desde Manolo, aquí le hacemos un llamamiento, Manolo García, hace una colaboración, que no, que le estamos haciendo un llamamiento a Manolo García que haga una colaboración contigo. Sí, la verdad es que he coincidido con él muchas veces y nunca se lo he dicho, pero porque me da mucho respeto y mucho apuro. Ahorita cuando se lo pedí, pues era amigo mío. Y otros artistas que han colaborado conmigo, La Caja de Pandora, María Villalón, Jerez, son amigos míos de hace tiempo, y pedir una colaboración a ese hombre tan grande en el mundo de la música me cuesta. Parezco tiro para adelante, pero soy tímido, ¿eh? Pero no, ya.
Oye, una cosa, Antonio Orozco también, no sé si has hecho alguna colaboración puntual con él otra vez. No, no he hecho colaboraciones con él y mira, tampoco es una persona que le pidió ningún favor, incluso una entrevista de radio tengo por ahí de hace 2 o 3 años, 3 años, que cuando sacó su último disco, que me dice que si cualquier cosa, yo estaba con su hermano, porque su hermano tocaba conmigo, y bueno, sigue tocando cuando hago acústicos. Y dice, bueno, si cualquier cosa aquí me tenéis para lo que queráis, pero no me gusta ir pidiendo favores, Marga. La verdad, ya, si un día... Ya te conozco, ya. ¿Crees que habrá que reinventarse un poquito con todo el tema este? Bueno, reinventarse ya no hemos reinventado, creo yo. Porque, ya te digo, he sacado un momento aquí, en un mes y medio, 4 canciones para adelante, 2 singles... que normalmente cada 4 o 5 meses, 6 o a veces al año saco single. El año pasado sacamos 2 y ya fui rápida la cosa. Y la verdad es que este año, este mes y pico, o este año, llevo lanzadas 4 canciones, 2 singles, más 2 canciones con otros artistas, que bueno, que hemos sacado muchas cosas. Eso quiere decir que nos estamos reinventando ya, o ya nos hemos reinventado. No queda otra. ¿Qué planes de futuro tienes, Dani? ¡Uf! Muchísimos. Yo soy una persona que siempre estoy trabajando y con la ilusión de tirar para adelante cosas nuevas. Ayer mismo cuando hablamos, cuando me llamaste para que hoy entráramos en directo y tal y cual, estaba grabando una canción para el disco que tengo prevenido lanzar después de este. O sea, ya estoy preparando el disco que salga en el 2022, a lo mejor. Y ya he adelantado 4 temas de ese disco y ayer estaba grabando la primera voz de la canción 1. Así que ahora los planes son sacar el disco 4, que es el que tiene que salir, seguir con el single, con los 2 singles, con el Ojalá y el Resistiré, lanzar un nuevo single cuando se pueda, lanzar el disco, y previniendo ya el próximo trabajo. Estoy ya liado con ello. Yo siempre trabajando. Sí, y videoclip, ¿por qué no me deja salir? Si no, ya estaría rodando uno. Yo te voy a pedir antes de acabar la entrevista, ya lo sé, que es el tema de ahora, el de los balcones. Cántanos un poquito el Resistiré. ¿El Resistiré quieres? Bueno, lo haré como el piano. Vale. Sobre